El próximo viernes, a las 8:30 de la tarde, en el Teatro Municipal Antonio Gala, a la Orina Grande, tendrá el primer anticipo del carnaval. Será con la presentación del cartel, que un año más, llevará consigo la actuación de alguna de las mejores agrupaciones de la provincia de Málaga. Pensamos a priori que hay grandes agrupaciones y seguro que más de una podremos verlas en nuestro carnaval, sobre todo en la final del carnaval de Alhaurín, porque tienen categoría y tienen desde luego repertorio y tienen una trayectoria carnavalesca impresionante. Actuarán Los Tenemos Atravesados, la murga de José Manuel Elena y Antonio Rosa, La Comparsa del Futuro de Maxi y Cara, Viva el Rey, la murga de Miguel Ángel Merchán, Los del Séptimo, de Sergio Lanzas y Carlos Rojas, y como no, el viernes también se presentará la única agrupación alaurina este año, La Consulta, la comparsa de Dede Cortés y Juan y Serrano. Las entradas ya están a la venta. Deciros que las entradas cuestan 6 euros, están a la venta en varios puntos, entre ellos la peña de La Comparsa, los miembros de Soniquete y la perfumería Como Tú. Desde el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande se ha querido agradecer la importante labor que desarrolla la Asociación Cultural El Soniquete en la organización del carnaval de la localidad, y se anima a los aficionados a esta fiesta a que asistan el viernes para ver el cartel, conocer el programa de actividades que traerá novedades por los 25 años que cumple el concurso en Alhaurín el Grande y descubran el resto de sorpresas que traerá la jornada. También anunciaremos quién va a ser la persona que va a hacer el pregón, la persona en la que va a recaer el reconocimiento que hace el Ayuntamiento junto con la Asociación a la trayectoria carnavalera. En nombre de los miembros de la Asociación Carnavalera y del Ayuntamiento, pues invitar a todos los vecinos de Alhaurín que vengan a la presentación, que van a pasar una noche divertida, que hay un cartel muy bueno. Pues ya lo saben, los aficionados al carnaval tienen una cita con la presentación del cartel, que será este viernes a las 8:30 en el Teatro Antonio Gala.